Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes. Comienzo al almuerzo en Deportes por Lunch. Claro está, los lunes y los viernes usted tiene un compromiso a las 12 del mediodía con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos nuestros radioescuchas y los que nos ven a través de las diferentes plataformas, ya sea en Radio Grito, en Radio Red o en Radio Cumbre. Les saludamos y mire, buen fin de semana desde ahora. Pero antes de comenzar con nuestros compañeros con la información que tienen para el día de hoy, que hay mucho y todavía hay que hablar de París 2024, que ya estamos próximos a salir para allá. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso tenemos toda la información que ustedes necesitan saber. Así que no te despegues, que ya da comienzo tu almuerzo en deporte en vivo, Sport Lunch. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. En Deportes por Lunch con nuestro compañero el Mundial en los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Estamos en espera de nuestro compañero Josué González, que próximamente va a estar con nosotros, pero comencemos con la información hoy viernes con el pie derecho. Saludos, Noel, y buen provecho. Muy amable, muchas gracias, Michelle Vélez. Para ti, saludos. Para Pedrito Hernández, el gigantón Pedrito Hernández, que va a tener un representante en el Juego de Estrellas, gracias a Helio Ramos, que está teniendo sin duda alguna una temporada en bestializado. Por fin, las expectativas que había con el jardinero puertorriqueño se están cumpliendo esta temporada. Así que la única representación, Pedrito, de tus Gigantes de San Francisco es gracias a Helio Ramos, y estoy esperanzado de que el martes va a tener esa gran oportunidad. Y sin duda alguna,
nos va a representar dignamente, y cuando llegue a la caja de bateo, yo espero que luzca bien, porque otro detalle de Helio Ramos es que dentro de los jardineros en todo el béisbol de las Grandes Ligas, en términos defensivos, ha demostrado que también es uno de los mejores. Así que bueno que Helio Ramos está teniendo una temporada bestializado. Y en la Liga Americana, pues ya habíamos informado que vamos a tener tres representantes. Sí, Riley Green, jardinero del equipo de los Tigres de Detroit, Seth Lugo, lanzador de los Reales de Kansas City, y Carlos Correa, campo corto de los Twins de Minnesota. Esos serán los cuatro puertorriqueños que el próximo martes van a estar jugando en el Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Dentro de otras noticias, vamos a estar hablando, obviamente, la Copa de América, donde ya hay unos finalistas, y Josué González nos va a dar su pronóstico, y yo quisiera también saber la opinión de Pedrito Hernández. ¿Ganará Colombia o ganará Argentina? Así que esos dos equipos pronto se medirán para buscar el campeón de la Copa de América en el deporte del fútbol, del soccer, del balompié, como usted le quiera llamar. También noticia sumamente interesante, ya ahorita lo mencionó Michelle, ya los diferentes equipos, las diferentes selecciones nacionales están practicando, están haciendo juegos de fogueo. Puerto Rico tendrá, antes de su primer juego, de su debut en las Olimpiadas, el próximo 28 de julio, donde se medirá a Sudán del Sur. Ese será el primer juego de Puerto Rico en las Olimpiadas. 28 de julio, separen la fecha, escríbanla para que no se le olvide. Luego, tres días más tarde, el 31 de julio, se medirán al equipo de Nikola Jokic. ¿Jugará Nikola Jokic? Le tocará a Puerto Rico enfrentarse a Serbia el 31 de julio, y luego tres días más tarde le tocará enfrentarse ante el equipo, el Dream Team de Estados Unidos, el 3 de agosto. Así que esos son los tres partidos. Noel, con tu permiso. Sí, Michelle. Sí, queremos saludar a nuestro compañero Josué González, que ya está con nosotros para traernos también toda esa información del deporte. Saludos, licenciado en farmacia, especializado en deportes, el hombre que dice lo que sabe y sabe lo que dice, nuestro querido compañero de programa, Josué González. Saludos, Noel, para ti, para todos los amigos que nos escuchan. Saludos para Michelle también, que está ahí en los controles. Así que vamos a hablar de deportes un ratito. Vamos a quemar fiebre. Bueno, Josué, dentro de todas las noticias, acabo de leer que Carlos Alcaraz ya ganó en la mañana de hoy. Tengo por aquí, es uno de los finalistas, obviamente, en este torneo de Wimbledon, donde el español acaba de derrotar a su oponente, el ruso Daniel Medvedev. Perdió el primer set 7-6. Luego ganó el segundo set 6-3, el tercer set 6-4 y de igual manera el cuarto set 6-4. Así que Carlos Alcaraz ya va a la final, y justo ahora acaba de comenzar el partido, los otros semifinalistas, donde Novak Djokovic se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti. En este partido, José, nos vamos con Novak Djokovic. Debería ganar Djokovic, yo creo que es el favorito. Bueno, así que vamos a ver una final de Wimbledon, probablemente entre el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz. Pero retomando el tema, Josué, ya se sabe que de parte de Puerto Rico van a haber cuatro representantes el próximo martes en el Juego de Estrellas. Si te tuviera que preguntar, dentro de estos cuatro jugadores, Josué, yo lo tengo que decir, en el caso de Riley Green, el cual me tengo que confesar que desconocía que tenía ascendencia puertorriqueña, y cuando lo mencionaron, Riley Green, estuve buscando información, y según lo que se dice de parte de su madre, los abuelos de su señora madre nacieron en Puerto Rico. O sea, así que los abuelos maternos
de Riley Green, un jovencito que nació en el año 2000 en la ciudad de Orlando, Florida. Al momento tiene 23 años de edad y va a ser uno de nuestros representantes, como le pusieron, es puertorriqueño, de ascendencia boricua. De igual manera, Seth Lugo, un veterano de, yo pudiera decir, de una extensa y larga carrera dentro del béisbol de las Grandes Ligas, estuvo muchos años en la organización de los Mets de Nueva York. La temporada del año pasado estuvo con los Padres de San Diego y ahora, vistiendo uniforme de los Reales de Kansas City, realmente se ha convertido en un lanzador estelar, candidato al Cy Young, va para el Juego de Estrellas. Mencionaba a Pedrito Helio Ramos, un joven que por fin está demostrando su calidad, sus destrezas ofensivas, defensivamente, lo está haciendo todo muy bien, y Carlos Correa. Pero la pregunta que yo hago, Josué, te soy sincero, para mí, si yo al analizar estos cuatro nombres, yo hubiese pensado, si me preguntabas al comienzo de la temporada, ¿cuál puertorriqueño visualizabas que pudiera estar en el Juego de Estrellas? Pues yo hubiese pensado en Carlos Correa. Estos otros tres, lo tengo que decir, me han tomado por sorpresa, pero quisiera saber tu opinión. Totalmente de acuerdo, Noel. Yo creo que Carlos Correa siempre es un candidato, ¿verdad? Por su posición y por los números que ha puesto en su carrera, cuando está sano, obviamente. Pero definitivamente, si yo te dijera, o si pensaría en una palabra, de cómo describir los puertorriqueños, pues tendría que decir factor sorpresa, porque no me esperaba ninguno de los tres, y son peloteros que, oye, que han tenido que venir de abajo y se han hecho justicia. Así que yo personalmente súper contento, no podría estar más contento de ver tres puertorriqueños que se están abriendo paso en el béisbol de la Grandes Ligas. En el caso de Seth Lugo, pues es un poquito más veterano, pero sabemos que ha tenido sus altas y bajas. Pero los otros dos son dos prospectazos que han sufrido, ¿verdad? Han sufrido para llegar allá arriba. Y tú ver que están finalmente en un Juego de Estrellas, pues debe, para mí es doble orgullo, porque son atletas que han perseverado. Y aquí vemos el resultado, Noel. Yo hubiese pensado, dentro de otros peloteros puertorriqueños al comienzo de temporada, pues uno debería pensar en Francisco Paquito Lindor, uno pudiera pensar en José La Máquina Berríos, pudiéramos pensar en Javier Báez, otros peloteros puertorriqueños que ahora mismo se me pudieran escapar nombres. En el caso de Miranda, que Miranda está teniendo en este momento, cuidado, que sea el pelotero puertorriqueño que está atravesando su mejor momento en las Grandes Ligas, pero quizás empezó un poquito muy tarde, había estado lesionado al comienzo de la temporada. El otro es Willy Castro, el cual también juega para el equipo de los Twins de Minnesota y está teniendo una temporada, para mí, por encima de las expectativas. ¿Qué otro pelotero, Josué, si pudieras en este momento analizar o recordar de Puerto Rico que pudiéramos pensar que en este momento estuviera atravesando por un buen momento? No me acuerdo de ninguno, porque hay algunos, ¿verdad? Como el caso de Eddie Rosario, que ha tenido una temporada mala y está ahora en una segunda oportunidad, pero no ha sido... es que hemos tenido, Noel, cuatro o cinco bien destacados, y los otros, pues lamentablemente, pues no han tenido buenos años. Así que yo te diría que ya diste en el clavo en cuanto a los principales, ¿verdad? Peloteros boricuas o las actuaciones más destacadas en lo que va de temporada. Dentro de estos peloteros, Josué, yo tengo que decir que de manera sorpresiva, dentro de Seth Lugo, pues nunca había tenido un comienzo de temporada. Inclusive lleva 11 victorias y lo más que había ganado en su carrera habían sido 8 juegos. Así que prácticamente ya ha ganado y va encaminado posiblemente a sobrepasar las 15 victorias esta temporada. Pero dentro de todos, el más que para mí me sorprende de lo que está haciendo es Helio Ramos. Definitivo. Definitivamente, en el caso de Helio Ramos, salió de la nada este año y ha puesto unos números, como tú dices, bestializados. También el caso de Seth Lugo, hay que decirlo, ¿verdad? Porque aunque se ha mantenido, ha sido un obrero
en el béisbol de las Grandes Ligas, pero parecería que ya está estabilizado, ¿verdad? Y sólido en esa rotación, ¿verdad? Y ya entenderíamos que de ahora en adelante va a seguir poniendo números parecidos. Definitivamente. Vámonos rapidito porque el tiempo avanza a las diferentes series. Como es de costumbre, analizamos quiénes entendemos que van a ganar las mismas. Hay una serie interliga donde los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan esta noche a las 6:40 a los Tigres de Detroit. Y por si acaso, los Dodgers de Los Ángeles, al igual que mis Yankees de Nueva York, están atravesando un mal momento. Y mira si es casualidad que ambos equipos en los últimos 10 juegos han ganado tan solo 3 y han perdido 7. Y ambos se encuentran en rachas perdedoras. Así que esta serie, Josué, ¿quién gana la misma? Me voy con el equipo de los Dodgers. Te vas con los Dodgers. Atléticos de Oakland enfrentándose al mejor equipo del béisbol, al equipo que ya llegó a las 60 victorias y el equipo que sin duda alguna se ha mantenido el más consistente. Y tengo que decir, Josué, que los Phillies de Filadelfia en este momento, si me tienes que decir a quién escogería, a quién apostaría para llegar a la Serie Mundial en la Liga Nacional, diría que son los Phillies de Filadelfia, un equipo que tiene una rotación de picheo de lujo. Ya tienen ahí 3 lanzadores sobre 10 victorias. Nola, Wheeler y Suárez, que lanza esta noche, la tienen fácil ante los Atléticos de Oakland. Debería ser trámite esa serie para el equipo de Filadelfia, había barrida, Noel. Otra serie bien interesante, los Cleveland Guardians enfrentándose al equipo de Tampa Bay este fin de semana. Me voy con Cleveland. Te vas con Cleveland. New York Yankees, Baltimore Orioles. Esta serie sumamente interesante. Los dos equipos que han estado ahí al frente en la división del este. En este momento también los Orioles del Baltimore vienen de ser barridos. Han perdido 3 juegos de manera consecutiva y esta noche no la tienen fácil. Mr. Gerrit Cole lanzará por los Yankees de Nueva York. Kay Pavish lanzará por los Orioles del Baltimore. ¿Quién gana esta serie? Buena serie, como tú bien mencionas, dos equipos que no están en su mejor momento. Me voy a ir ahí con Baltimore, 2-1 a ganar la serie. Te vas con Baltimore, yo me voy con mis New York Yankees. Colorado viajan a New York para enfrentarse a los Mets, que poquito a poco, Josué, han mejorado, ya están jugando, pues prácticamente ahí, jugando para 500, más o menos la misma cantidad de ganados que de perdidos. Y en este momento, pues como que las cosas han mejorado para los Mets, ya anunciaron que van a buscar cómo mejorar el equipo. O sea, la oficina de los Mets dijo, no vamos a tirar la toalla, este equipo en la segunda parte de la temporada están apostando de que van a jugar mejor, que van a clasificar por el wild card. Así que la tienen fácil este fin de semana ante los Rockies de Tali Talavera. Bendito. Están cómodos este fin de semana. Kansas City y Boston. Y tengo que reconocer que el equipo de Boston, oye, el equipo que mejor está jugando en la división del este, han ganado 8 de sus últimos 10 y realmente pues están haciendo una labor, pudiera yo decir, el equipo de Boston por encima de las expectativas. Pero le toca enfrentarse este fin de semana al equipo de Kansas City, un equipo que también ha jugado buen béisbol y ha superado las expectativas esta temporada. ¿Quién gana esta serie? Me voy con Kansas City. Te vas con Kansas City. Miami en Cincinnati, pues esto es como si diríamos Guatapeor enfrentándose a Guatemala. Eso es así, me voy con Cincinnati. Los Piratas de mi amigo Ñaño Vargas enfrentándose a las medias, ¿qué? Ya yo no sé qué decirle del profe Eddie Figueroa. ¿Piratas, fíjate, o medias blancas? Me voy con los Piratas. Wow, serie sumamente interesante. Dos equipos que han estado jugando mejor. Texas ante Houston. Y finalmente, el equipo de Houston, Josué, yo pudiera decir que es el equipo en las últimas semanas
que mejor poquito a poco ha estado jugando béisbol, ya le está pisando y se le está acercando, le están respirando en el cuello al equipo de los Marineros de Seattle, así que le ha bajado la presión a tu tocayo, a Josué Joe Espada, y el equipo de Houston, que me imagino que será uno de los equipos que ahora en el break del Juego de Estrellas estarán buscando cómo mejorar su equipo de cara a la segunda parte de la temporada y sin duda alguna cómo llevarse la división del oeste. Y creo que es trámite, Noel, para mí de ahora en adelante el equipo de Houston le va a pasar por el lado al equipo de Seattle, equipo que se ha mantenido contra todo pronóstico, porque sabemos que es de los, si no es el equipo que más lesiones ha tenido, ha experimentado en esta primera mitad, pues es uno de ellos. Así que yo creo que para la fanaticada de Houston debe mejorar las cosas poco a poco en las próximas semanas. Y qué bueno, porque Josué Espada creo que es un excelente dirigente y merece estar ahí en los playoffs. Sin duda alguna, debe de ser buen dirigente. Aprendió en la banca del Yankee Stadium al lado de Aaron Boone. Debe de demostrar lo que aprendió al lado de Aaron Boone. Washington ante Milwaukee. Yo, si yo fuera Josué Espada, no ponía esa parte en mi resumen de que estuvo al lado de Aaron Boone, porque pues, sinceramente se puede quedar sin trabajo. Washington y Milwaukee, fácil para Milwaukee esta serie. ¿Te vas con Milwaukee? Cómodo, Milwaukee. Cubs de Chicago, con Milwaukee, Cardenales de San Luis. Y los Cubs están buscando salir del sótano. Me voy con los Cubs. Seattle, Anaheim. Aquí me voy con el equipo de Seattle. Bravos de Atlanta, Padres de San Diego. Me voy con los Padres. Toronto Blue Jays, Diamondbacks de Arizona. Me voy con los Diamondbacks. Y aquí, en un cruce de sentimientos para Pedrito Hernández, los Bory Twins enfrentándose a sus Gigantes de San Francisco. Esto yo creo que es fácil, escoger a los Twins. Me voy con Minnesota también. Así que estas son las diferentes series. Rapidito, vamos a darle una ojeadita. ¿Cómo está la tabla de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas? Voy a dar la Liga Americana y luego Josué, si es tan amable, pues nos ayuda con la Liga Nacional. Seattle, ya le dije, líderes en el oeste, 52-43. A 2 juegos Houston, a 7 Texas, a 13 Anaheim y Oakland a 17. En la central, Cleveland es el líder con 57-35. Twins de Minnesota, 4 juegos y medio, Kansas City a 7, Detroit a 13, y Eddie Figueroa y sus Medias Blancas están en otro planeta a 31 juegos y medio. Así que están a un mes de distanciado del equipo de Cleveland. Baltimore, los líderes en el este, 57-36, a 2 juegos los Yankees, a 5 y medio Boston, a 11 Tampa Bay y 14 Toronto. Liga Nacional, Josué González. En el este es el equipo de Filadelfia, como tú mencionas, con el mejor récord en el béisbol, 61-32. A 9 juegos y medio los Bravos de Atlanta, los Mets de Nueva York están a 13 juegos y medio, Washington a 19 juegos y medio y el equipo de los Miami Marlins están a 29 juegos. En la división central, Milwaukee es el líder con récord de 54-40, San Luis con 48-44 está a 5 juegos, Pittsburgh a 8 juegos y medio, Cincinnati a 9, al igual que el equipo de los Cubs de Chicago. Finalmente, en el oeste, los Dodgers son los líderes, están 7 juegos por encima del equipo de los Padres de San Diego. El equipo de Arizona está a 8 juegos, los Gigantes de Pedrito Hernández a 10. Y en el sótano, los Rockies de Tal y Talavera, con récord de 33-61, están a 22 juegos. En la Liga Americana, el equipo que mejor juega en los últimos 10 partidos es Boston. Han ganado, dije, 8 de sus últimos 10. Equipos en racha ganadora, tenemos a Houston y Seattle, que han ganado sus últimos 3, al igual que Kansas City. El equipo que peor juega en la Liga Americana en este momento, los Orioles del Baltimore, que han perdido 3 juegos de manera consecutiva. En la Liga Nacional, los equipos que mejor juegan
son los Cubs de Chicago. Han ganado 4 juegos de manera consecutiva. Los Phillies han ganado 3 de manera consecutiva y han ganado 7 de sus últimos 10 partidos. ¿Quiénes son los peores que juegan? Los Dodgers y los Padres han perdido 4 juegos de manera consecutiva, pero como siempre hay uno más malo, los Nacionales de Washington han perdido 5 juegos de manera consecutiva. Así que hay un resumen de cómo van las cositas en el béisbol de las Grandes Ligas. Rapidito, Josué, rapidito. Voy a hacer esto de manera relámpago. Nos aproximamos, estamos hablando último fin de semana antes del Juego de Estrellas, y la pregunta que te voy a hacer es de manera inmediata. Si van a ser vendedores o compradores. Baltimore, ¿vendedor o comprador? Comprador. Comprador. Yankees de Nueva York, ¿vendedores o compradores? Compradores. Boston, ¿vendedores o compradores? Compradores. Tampa Bay, ¿vendedor o comprador? Vendedor. Hasta Kevin Cash se va si es necesario. Toronto, yo creo que esta sí que es fácil. ¿Vendedores o compradores? Vendedor. Fire Sale. Cleveland, los Guardianes, ¿vendedores o compradores? Compradores. Compradores. Minnesota, los Twins, ¿vendedores o compradores? Compradores. Kansas City, Reales, ¿vendedores o compradores? Compradores. Compradores. Detroit, los Tigres, ¿vendedores o compradores? Vendedores. Oye, ¿es verdad que le dieron de baja a Javier Báez? Yo vi ese rumor ayer. Bueno, a la hora de la verdad, no sé cuán cierto sea. Lo que pasa es que él estaba lesionado. Lo último que yo había leído de Javi Báez es que estaba lesionado. Pero yo creo que ya había su último hit en el uniforme de Detroit. Durante la pausa vamos a buscar esa información. Las Medias Blancas, yo creo que hasta Eddie Figueroa es material de cambio. Yo creo que Eddie ya está en negociaciones. Lo van a cambiar por una caja de bolas, pero nueva, no usada, nueva. Ok, Eddie Figueroa es anotador, así que estadístico, pues posiblemente hasta Eddie puede cambiar de equipo en este fin de semana o la semana próxima. Marineros de Seattle, ¿vendedores o compradores? Compradores. Astros de Houston, ¿compradores? Compradores, sí. Rangers de Texas, ¿vendedores o compradores? También van a ser compradores. Van a ser compradores. Anaheim, Los Angelinos. Venta también. Van a vender. Y Oakland, andito Oakland, eso también, bendita. Eso ya se sabe, que hasta cambiaron de ciudad. Imagínense si van a cambiar a sus peloteros. Ya tengo Mason Miller, Josué. Mason Miller, ya le envié una propuesta al gerente general de Oakland por Mason Miller. Le envié 3 prospectos a cambio de Mason Miller. Vamos a ver si se nos da ese cambio. Liga Nacional ahora rapidito, lo mismo, antes de ir a la pausa. Filadelfia, yo creo que este equipo no tiene mucho que hacer para mejorar, Josué. No, ese puede ser que compre algo, pero no creo, lo que está funcionando bien no se cambia. Definitivamente. Atlanta ya lo demostró, trajeron a Eddie Manuel Rosario, así que Atlanta es claro que está buscando cómo mejorar. Definitivamente. Los Mets 47-45, ya están 2 juegos por encima de los 500, han ganado 3 de manera consecutiva, ya lo dijeron. ¿Qué tiene que traer los Mets de Nueva York, Josué, para mejorar? De todo un poquito, Noel, tienen que mejorar el bullpen, tienen que mejorar los lanzadores y también tienen que dar un poquito de poder a su alineación. Bueno, Washington, vendedores al igual que los Marlins. Vendedores, correcto. Y los Marlins, venta de garaje próximamente, se va a Josh Chisholm, entre otros, Brian de la Cruz posiblemente. Así que vendedores también. Milwaukee, compradores. Compradores, es correcto. Cardenales, sin duda alguna, van a ser compradores. Han mejorado a 48-44. Están a 5 juegos de Milwaukee, así que los Cardenales van a comprar. Van a comprar, correcto. Pittsburgh, los Piratas, venden. Vendedores. Rojos de Cincinnati, Félix Villanueva, ¿vendes o compras? Venden.
¿Los cups de nuestro amigo Miguel Coco Cruz venden o compran? Venden. ¿Dodgers de Los Ángeles vendiendo o comprando? Comprando. ¿Padres de San Diego están vendiendo o comprando? Están comprando. Diamondbacks de Arizona, 47 y 47. ¿Estos van a comprar? Van a comprar, seguro. Gigantes de Pedrito Hernández. Pedrito, ¿venden o compran? Venden. Y los Rockies de Tal y Talavera, yo creo que la pregunta está de más. Sería una falta de respeto, así que me voy a abstener de comentar por el aprecio y el respeto que le tengo a Tal y Talavera, pero según se dice que Tal y Talavera está hasta asustadito. Así creo que hasta Nicolás Jokic van a vender los Rockies. Hasta Jokic se va en cambio. Tal y un abrazo desde Puerto Rico, donde la temperatura en este momento en Aguada está a 93 grados. Así que saludos para nuestro amigo el Tal y Talavera. Bueno, hago la pausa. Cuando regresemos, Josué González, ya usted tiene ahí las anotaciones. Usted nos va a decir la fecha, la hora, el lugar. Si va a haber pelea en las gradas en el juego final de la Copa de América entre Colombia y Argentina. Luego de la pausa también vamos a estar hablando de lo último que ha pasado. Tenemos que hablar del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Tenemos que hablar de lo último que ha pasado en la NBA, alguna que otra contratación, algún cambio. Vamos a estar hablando lo que hay en el fin de semana en el deporte del boxeo, las artes marciales mixtas. Si es deporte, usted lo va a escuchar definitivamente durante la próxima media hora. Michelle, nos vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Buen provecho. Esto es Sports Lunch. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. En Deportes por Lunch, con toda la información que necesitas saber del mundo de los deportes en vivo. Así que adelante, compañeros, con la información. Gracias, Michelle Vélez. Nuevamente, oye, Josué González, hoy se juega un partido en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde los Cangrejeros de Santurce juegan ante los Leones de Ponce en Ponce. Este partido, la pregunta a la cual yo me hago, el que pierda se elimina y el que gane entonces le tocará enfrentarse en la serie ante el equipo de los Mets de Guaynabo. Es correcto, es el juego de reto que le llaman, porque por el hecho, ¿verdad?, de que el quinto mejor récord de la división de B, pues tuvo mejor récord que la división A, ya el equipo de Ponce
se enfrentó a un juego de eliminación contra Mayagüez, ganó Ponce, y ahora es este juego de reto, que el ganador entonces será el que clasifica como cuarto de la sección A. ¿Te atreverías a dar un pronóstico en este juego? ¿Ganan los cangrejeros o ganan los leones locales esta noche? Me voy con los cangrejeros. ¿Te vas con los cangrejeros? Interesante. Yo siempre digo que en este tipo de juego, vamos a ver un juego de eliminación sencilla, el equipo de Ponce posiblemente lleva la ventaja de jugar en su cancha local y con el respaldo de ese sexto hombre que es la fanaticada. Así que yo me voy a inclinar en este momento a que el equipo de Ponce va a ganar este juego. Mañana, Josué, tus Piratas de Quebradilla comienzan la serie ante los Gigantes de Carolina. ¿Quién gana esta serie? Debe ser una serie interesante, 7 juegos. Yo creo que el factor, ¿verdad? Las bajas que tiene el equipo de Carolina son más, son para mí bastante sensitivas, y yo creo que esa va a ser la diferencia para que los Piratas de Quebradilla se roben esta serie, ¿no? Oye, Josué, hubo un detalle sumamente interesante, y es donde Carlos González, uno de los, pudiéramos decir, asistentes, coaches de la Selección Nacional de Puerto Rico, uno de los dos manos derecha de Nelson Colón, decidió no viajar a las Olimpiadas a París y decidió quedarse en Puerto Rico. Y dentro de lo que dijo, yo tengo que aplaudirlo y yo lo tengo que respaldar y lo tengo que felicitar. Simplemente dijo, sí, que es un momento en el cual cualquiera que ha dado su vida, ha estado toda su carrera ligado a este deporte, estar en esa posición posiblemente de tanto prestigio. Estamos hablando de que vas a ser uno de los coaches de la Selección Nacional de Puerto Rico, de algo que no pasaba hace 2 décadas, Puerto Rico jugando en unas Olimpiadas. Pero él dijo que había unas cosas en su vida que merecían ser prioridad, y es que precisamente en estos días su hija celebra su quinceañero, y él dijo que esa fecha es para él simplemente lo más importante, estar con su hija en su cumpleaños. No va a tener 2 momentos para celebrar su quinceañero, y dijo, me tengo que, por situaciones familiares y personales, me había comprometido con mi hija estar con ella. Estuve aquí en Puerto Rico, hice lo que pude para ayudar a que nuestro equipo alcanzara ese sueño y lo pudiera lograr, pero en este momento me quedo en Puerto Rico y voy a estar dirigiendo a mis campeones Gigantes de Carolina. De mi parte, un respaldo masivo y total, Josué. Definitivamente, ¿verdad? Es obra de la gran persona que es Carlos González, lo conozco personalmente, sé que es un entregado de esto, que viene de abajo y tiene todo el mérito del mundo para estar como asistente, como dirigente de esta selección. Pero más aún, respeto, ¿verdad?, su decisión. La familia es primero, Noel, y yo creo que esto definitivamente lo que habla bien de la clase de ser humano que es Carlos González. Bueno, ya me dijiste, te fuiste con los Piratas de Quebradilla en esta serie ante Carolina. Dentro de el equipo de los Gigantes, perdieron a su centro George Condit y a su armador Tremont Waters. El equipo, tus Piratas de Quebradilla, Josué, además de Piñeiro, ¿qué otro jugador está representando a Puerto Rico en la selección nacional que pertenece a los Piratas? Yo creo que Piñeiro es el único, Noel. Piñeiro es el único. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta serie. Obvio que sentimentalmente estoy contigo porque los Piratas de Quebradilla son mi segundo equipo favorito y en un momento era mi primer equipo favorito en el BCN, pero ahora estoy en Aguada y Aguada tiene equipo y son mis santeros, que precisamente comienzan la serie el lunes ante los Criollos de Caguas. Josué, fuera de sentimiento, ¿quién gana esta serie? Me voy a ir con Aguada. ¿Te vas con Aguada en esta serie?
Yo creo que Aguada tiene una peculiaridad, ¿verdad? Que aunque sí, pierden jugadores, ¿verdad? Pero el hecho de que John Holland, aunque no sé si va a estar en esta serie finalmente, ¿verdad? Pero es una posibilidad de que esté. O sea, que estamos hablando de que es un equipo que, aunque pierde un jugador, pues está ganando otro jugador de una calidad increíble en John Holland. Que yo esperaría que si la serie se alarga por lo menos a 6, 7 juegos, pues pueda estar presente en esta serie y ser un factor también para los santeros de Aguada. Bueno, lo que he leído y he escuchado para que no jodan con John es que va a jugar ahora de los Santeros de Aguada. Se Sí, dice él que está Arnaldo lastimado y Toro creo es que el el doctor le único había dicho jugador de que los Santeros que no va a poder jugar, obviamente, en la postemporada porque es parte de la Selección Nacional de Puerto Rico. Pero lo que sí me he enterado es que es real que John Holland estará vistiendo uniforme de los Santeros de Aguada. Pero y eso esa es un plus. información tengo que decir que es extraoficial. Así que eso es lo que hay por el momento dentro del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Ya el lunes vamos a retomar el tema y vamos a seguir ampliando de lo que es la postemporada en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Josué, no sé si durante la pausa pudiste conseguir información oficial con relación a la situación de Javi Báez, porque lo que te puedo mencionar es que lo que busqué sigue diciéndome que estaba en la lista de lesionados. Sí, por lo menos no he visto nada oficial, ¿ves? Fue prácticamente un rumor que ayer corrió por las redes sociales, pero no, por lo menos hasta el momento no tenemos nada. No, no hay nada que indique que el equipo de los Tigres de Detroit en este momento pudo haber dado de baja a Javi Báez. No, por lo menos no. Dentro de las últimas noticias, Paul Skeens, el novato, la sensación de los Piratas de mi amigo Ñaño Vargas, fue nombrado para comenzar, va a ser el lanzador iniciador el próximo martes en el Juego de Estrellas. Dentro de más noticias, dentro del béisbol de las Grandes Ligas, Josué, ahorita tú mencionaste a Chaz Chisholm. Este jugador es jardinero, pero también puede jugar la segunda base, si mal no recuerdo. Es correcto, de la segunda base, y entonces fue movido, obviamente, cuando vino la adquisición de Luis Arraez, pues entonces fue movido a jardín central. Yo creo que ha hecho un papel más que aceptable en esa posición, un jugador bien rápido, que a veces no me gusta porque es un jugador que se supone que está de contacto y muchas veces se concentra en dar demasiados jonrones. Cuando yo entiendo que si bateara un poquito más, ¿verdad? Para contacto sería mucho mejor. Pero definitivamente es un jugador que va a mostrar mucho, pero que mucho interés por varios equipos que son contendores y no tengo la menor duda de que va a ser cambiado en las próximas semanas, si no en los próximos días. ¿Te pudiera adelantar y dar un pronóstico dónde lo voy a ver y en qué uniforme va a tener puesto, Josué? Cuéntame. Yankees de Nueva York. Ok, ¿será que va a jugar con 8 outfield? No sé cómo lo No, van a hacer, pero no, no, va para la segunda base. El equipo realmente necesita ya tú dijiste, un pelotero va para la segunda base. Y necesita un pelotero fogoso que corra las bases. Están buscando velocidad. Y este es el jugador que te pudiera decir y adelantarte que se está rumorando bien fuerte dentro de todas las páginas que se comentan de los Yankees de Nueva York. Se habla de que Chaz Chisholm pudiera en cualquier momento ponerse el uniforme más bonito del mundo en el béisbol, el de los Yankees de Nueva York. Así que eso no me sorprendería porque los Yankees están buscando velocidad. Están buscando un pelotero que obviamente pueda jugar la segunda base. Porque sabemos que en el caso de Gleyber Torres está teniendo la peor temporada de su carrera. Y no me sorprende porque usted sabe que si hay una organización que en los últimos años ha hecho muchos negocios con los Yankees son los Miami Marlins. Y no solo eso, sino que también sabemos que Gleyber Torres ha estado en el radar de los Marlins por varias temporadas, así que podría ser ese mismo el cambio. No, es lo que yo, honestamente, ¿verdad? Yo llevo siguiendo la carrera de Chisholm
desde que comenzó. De hecho, Jazz Chisholm le quita la posición titular en los Marlins, así que llega al boricua Isan Díaz. Y de ahí es que se hace con la posición y se mantiene. Pero yo honestamente, yo no creo que Jazz Chisholm sea confiable en la segunda base ahora mismo. Sí, a lo mejor si lo trabajaran en un sprint training, pues sería otra cosa. Pero hacer una transición de nuevo del center field a la segunda base, estando ya a mitad de temporada, no lo veo confiable, Noel. Bueno, te estoy diciendo por lo que se ha mencionado en los Yankees de Nueva York, es que están buscando, o no me sorprendería, Josué, también, de que en el cambio pudiera estar Grisham, el que vino en cambio de los Padres de San Diego, el jardinero central, porque es muy bueno defensivamente, pero no ha bateado. Ahí, eso suena más lógico. Y por tal razón, pues están buscando un pelotero que haga la diferencia, porque lo que están buscando obviamente es un pelotero que batee de contacto y que llegue a las bases y que tenga velocidad no, en la misma. No, con mucho respeto, ¿verdad? Yo sabes que yo hasta este año fui fanático de los Marlins, pero pelotero bueno de verdad, que yo entiendo que también va a ser cambiado y reúne todas esas características, Brian de la Cruz. ¿El dominicano lanzador? No, el dominicano es juega ahora mismo a right field, juega en los jardines, pero sí que hay calidad. Lo recuerdo. Bueno, para culminar con el tema del béisbol y nos vamos aquí a Puerto Rico local, Josué, danos tu pronóstico de las semifinales del béisbol de la AA esta noche, Juncos en Florida, 8:00 p.m, comienza esta serie. Me voy con los Titanes y van a jugar en Manatí. Los juegos, según tengo entendido, de Florida serán en Manatí como locales. Y no debe afectar en cuanto a la fanaticada. Florida tiene una gran fanaticada. De Florida a Manatí es un paso, Noel. Y es un estadio grande, cómodo. Yo creo que los Titanes de Florida son los Arenosos del Camuy de esta temporada. Con eso te lo digo todo. Así que nos vamos con Florida. Yabucoa en Cayey. Esta noche a las 8:00 p.m. Aquí me voy a ir con la escuadra de Juan Igor González. Va a ser una tremenda serie, una asistencia, pero rompe récord, te aseguro. Son dos fanaticadas bien eufóricas. Debe ser una buena serie también, pero también, al igual que tú, me voy a ir con el equipo de los Toritos de Cayey. Mañana Florida le devuelve la visita a Juncos y Cayey entonces visitando a Yabucoa. Esos son los dos partidos pautados para este fin de semana en la AA. Obviamente, eso es sujeto a si la madre naturaleza así lo permite y la lluvia deja que se juegue esta noche y mañana. Bueno, Josué González, lo dije al principio, Copa de América, ganó Colombia, ganó Argentina. ¿Cuándo es el juego? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Ya se dice que no hay boletos disponibles. ¿Va a haber pelea en la grada? ¿Qué va a pasar en este juego? Bueno, Donel, si me permites antes, voy a hablar también porque están dos torneos corriendo a la vez, para que es por lo menos el menos que yo atención le pongo, que es la Eurocopa. Ya también está la final de la Eurocopa, que de hecho lo grande, lo grandioso para los que nos gusta el fútbol es que el domingo son las dos finales, ¿sabe? Que yo creo que es un banquete para los que nos gusta el fútbol. A las 3:00 p.m, este próximo domingo, la selección de España se va a enfrentar a la selección de Inglaterra. Te menciono, ¿verdad? Es que son historias bien parecidas las dos copas y te voy a explicar por qué. En el caso de Inglaterra, tuvo el beneficio de tener un bracket mucho más fácil, ¿sabes? La llegada de Inglaterra fue mucho más cómoda que la llegada de España hasta final. Inglaterra prácticamente no tuvo que enfrentar ningún rival grande para llegar a la final. Por otro lado, en el caso de España, se tuvo que batallar con Francia, se tuvo que a la misma vez se tuvo que batallar con Portugal, y tuvo un camino mucho más difícil para llegar a esta final. Creo que va a ser un excelente partido. Yo, Noel, me voy a ir con la selección de España, de la madre patria, para ganar la Eurocopa este año, encabezados por el muchacho, Noel, escucha bien esto, Lamine Yamal. 16 años y actualmente se ha convertido en el mejor jugador de la Copa
de Europa, de la Eurocopa. 16 añitos, Noel, ¿qué tú crees? Josué, repíteme el nombre, eso es como un nombre árabe. Lamin Yamal, sí, juega por España, pero tiene descendencia, descendencia también africana árabe. Así que pudo, creo que podía jugar por Marruecos, por España y por otro país más, si no me equivoco, por cuestión de la sangre, ¿verdad? De hecho, lo increíble, escúchate esta historia, Noel. Cuando este muchacho era bebé, Lamin Yamal, él fue escogido para un comercial de UNICEF. O sea que UNICEF es una, ¿verdad?, una organización sin fines de lucro que recoge dinero pues para el hambre, niños, ¿verdad?, de recursos económicos bajos. Y en esa promoción que hicieron, ¿verdad?, de UNICEF, usted sabe quién era, estoy hablando de Lamin Yamal con unos 6 meses de nacido. Usted sabe quién era la figura que lo tenía en los brazos en ese anuncio, nada más y nada menos que Leo Messi. Wow. Así que esas fotos, imagínate, se han hecho virales, ¿verdad?, en las redes, de las fotos de Leo Messi cargando a Lamin Yamal en un anuncio de UNICEF hace, creo que fue en el 2007, 2004, por ahí. Así que increíble, 2007, si no me equivoco. Así que increíble, ¿verdad?, lo que las vueltas que da la vida y el fútbol, ¿verdad?, y el deporte como es. Pero este muchacho Lamin Yamal, sin duda alguna, pertenece al Barcelona, ¿sabes? Pero va a ser la cara del fútbol en los próximos años. Así que me voy a ir con España, Noel. Vamos ahora al otro lado, a la Copa América, que tengo que decirlo, ha sido para mí mucho mejor que la Eurocopa. En esta Copa América, Noel, tenemos a la selección de Argentina, y hay que decir las cosas como son. Usted sabe que yo soy una persona objetiva y digo las cosas como las veo. Esta Copa América está montada o estaba montada para que Argentina llegara a la final. Argentina claramente es el mejor equipo del mundo, es el actual campeón mundial y es el actual campeón de América. Así que tiene todos los méritos para estar aquí. Sin embargo, cuando tú miras, Noel, el grupo en el que jugó Argentina, pues fue un grupo sumamente fácil y los cruces que tuvo fueron unos cruces mucho más fáciles. De hecho, cuando tú miras el mapa de lo que viajó la selección de Argentina, jugó primero en Atlanta, luego en Nueva York un par de juegos y volvió. Y ahora está en la final, que es en Miami. Mira si esto está montado para que Argentina gane esta Copa, que la final, ¿dónde va a ser? En Miami, en la casa, en la nueva casa de Leo Messi. Así que eso lo dejamos claramente establecido. Por otro lado, en el otro bracket, pues teníamos 3 selecciones que son de las mejores 10 del mundo. Estoy hablando de la selección de Brasil, que sabemos que pentacampeona, ¿verdad? Una selección de mucho recorrido. Tenemos la selección de Uruguay, que es una de las selecciones jóvenes que va subiendo y que cuenta con un talento de lo mejor que vemos ahora mismo en el fútbol. Y la selección de Colombia, que es una selección que es una mezcla entre juventud y experiencia, pero que sabíamos también, y usted sabe que yo le dije que para mí los 2 caballos negros de esta Copa América eran Uruguay y Colombia, y se enfrentaron en la semifinal. Colombia logra sacar una victoria impresionante, Noel, y digo impresionante porque Colombia en el minuto 45 de la primera mitad, o sea, en el último minuto de la primera mitad, le expulsan un jugador, Daniel Muñoz, una tarjeta roja por darle un golpe o por caer en la provocación de un jugador del equipo de Uruguay. Increíblemente, Colombia logra mantenerse con el juego 1-0 por 45 más, creo que fueron más 9 minutos, 54 minutos, lo cual, Noel, te digo, es bien difícil tú jugar con un hombre menos y poder mantener un resultado positivo, porque obviamente estás con uno menos. De hecho, tan grande fue, o tan difícil fue, que el dirigente de Argentina, de Colombia, Néstor Lorenzo, tuvo que sacar a su mejor jugador, a James Rodríguez, que es el jugador que le monta la ofensiva al equipo de Colombia, porque al estar con uno menos, pues tiene que buscar la manera de poner un defensor más para poder, como se dice en el fútbol, aguantar ese resultado, ¿verdad? Defender con la vida. Terminó fuera James Rodríguez, terminó fuera Luis Díaz, hasta de sus mejores jugadores terminaron afuera, y aún así el equipo de Colombia, oye, le dio para finalmente alzarse con esa victoria 1-0 sobre el equipo de Uruguay y de esta manera ir a la final contra el equipo de Argentina. Hubo hasta pelear las gradas, como tú dices, una situación lamentable,
Darwin Núñez, uno de los mejores jugadores del equipo de Uruguay, una situación vergonzosa, se metió al público, a las gradas, a pelear con fanáticos de Colombia. Todavía no han bajado las sanciones, pero créeme, Noel, que van a ser bien fuertes. En cuanto al partido, este próximo domingo, Noel, a las 8 de la noche, nada más y nada menos que en el Hard Rock Stadium de Miami, donde Messi es obviamente la figura principal. Sabemos que es el ícono de la MLS y juega en la ciudad de Miami, así que creo que va a ser un tremendo espectáculo. Argentina, sin duda alguna, el equipo favorito para muchos, es el campeón mundial, es el actual campeón de América. El equipo de Colombia, Noel, bien importante, esto es un detalle bien importante, lleva 28 partidos consecutivos sin perder, ¿ok? Así que yo creo que es una estadística que hay que ponerle en el tintero. Me voy con Colombia. Te vas con Colombia. Yo también me voy a ir con Colombia. Creo que, y otra cosa, el mejor jugador de esta Copa América hasta el momento, colombiano, James Rodríguez. Yo entiendo que la actuación de esta Copa América le va a traer un buen contrato para su futuro. Me voy a ir en un juego que debe ser cerradito. Me voy a ir con la selección de Colombia para dar la sorpresa y ganar la Copa América. Me dijiste el juego de Colombia-Argentina el domingo a las 8 de la noche y el juego entre España contra Inglaterra, ¿a qué hora es el domingo? A las 3 de la tarde. Así que a las 3 de la tarde la Copa, se estará jugando la Copa Europea y a las 8 de la noche la Copa de América. Es correcto, desde Alemania la Copa, la Eurocopa, a las 3 de la tarde la final, y desde Miami, Estados Unidos, a las 8 de la noche la final de la Copa América. Y esta noche a las 9, a través de ESPN, el nicaragüense, uno de mis peleadores favoritos de todos los tiempos, Mr. Vergüenza, Mr. Humildad, Román el Chocolatito González, enfrentándose a Robert Barrera. Así que Román el Chocolatito González, me atrevería a decir, ya prácticamente en el ocaso del final de su carrera, sí que va a estar peleando esta noche desde Managua en Nicaragua, su país natal. Y también mañana hay una pelea a través de ESPN desde Las Vegas, Nevada, uno de los campeones medianos, Yanibek Alimkanuli, enfrentándose a Andrei Mikhailovich. Una pelea 12 asaltos por los títulos que tiene Alimkanuli. Así que tiene el título de la organización y de la Federación Internacional de Boxeo en el peso mediano. Raymond Murataya enfrentándose a Tevin Farmer también en esta cartelera. Y mañana, a través de la aplicación de Zone, Jerome Ennis, ahora es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo en el peso welter, enfrentándose a David Avanesian. No creo que Jerome Ennis tenga problemas para derrotar y noquear a David Avanesian. Este título fue el que le quitaron a Terence Crawford y nombraron a Jerome Ennis como el nuevo campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Christopher el Pitufo Díaz enfrentándose a Derlin Hernández. ¿Por qué? Porque el Moncho Lebrón, el puertorriqueño, el cual se supone que se enfrentara a él, se lesionó, así que no va a poder estar peleando mañana en la noche. Eso es lo que hay dentro del deporte del boxeo. Y en las artes marciales mixtas, pues tenemos que mañana hay un evento de 12 combates. Desde este evento será Namajunas, así que la pelea estelar, estamos hablando que es de féminas, enfrentándose a Cortés. Dice que esto será desde Arizona, así que un evento de artes marciales mixtas, desde Denver, Colorado. Es que tal iba para allá, para ver este evento. Rose Namajunas enfrentándose a Tracy Cortés. Un evento de artes marciales mixtas comenzará a las 7 de la noche las preliminares. Dice que a las 10 de la noche entonces comenzarán las peleas estelares, 12 combates del evento del UFC Fight Night, Namajunas ante Cortés. Así que artes marciales mixtas mañana en la noche, hay boxeo esta noche, hay boxeo mañana. El domingo, ya lo dijo Josué, a las 3 de la tarde, Josué, no, me dijiste la Copa Europea y a las 8 de la noche la Copa América. Es correcto. Bueno, gracias Josué González, como siempre, por tu extraordinaria y bestializada participación, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a todos los comercios que hacen su aportación y a todas las personas
que nos sintonizaron a través de Radio Cumbre, a través de Radio Grito, a través de nuestras páginas, a través de las redes sociales. Excelente fin de semana para todos. Dios mediante será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.